Lejos de las montañas de los Andes, por las que caminé en días anteriores, y apenas a 550 metros sobre el nivel del mar, se extiende el desierto de Nazca. Es sobre su terreno que se escribe uno de los grandes misterios de la humanidad, las líneas de Nazca. Un conjunto de imágenes de animales, figuras geométricas gigantes perfectamente trazadas en una superficie de más de 600 kilómetros cuadrados, hacen pensar que es imposible que hayan sido creadas por seres humanos. Sobre todo teniendo en cuenta que fueron creadas hace más de 1500 años. Existe una teoría que afirma que no fueron creadas por seres humanos. Sin embargo, las teorías más fundamentadas sostienen que fueron creadas por la cultura nazca, que habitó esta región durante esos años. Lo que no se ha logrado determinar es si estas figuras formaban parte de un gigantesco calendario, si eran signos astronómicos o si fueron figuras con un carácter protector o divino. Desde el aire se pueden ver figuras animales y vegetales, o figuras geométricas que pueden extenderse por kilómetros. Los nazcas llegaron a crear un sistema de acueductos para poder sembrar en una tierra desértica, en la que prácticamente nunca llueve. Gracias a estas construcciones, se sabe que los nazcas fueron unos ingenieros extremadamente avanzados. Pero su método de construcción para lograr esa exactitud en su trazo y la perfección en sus ángulos serán seguramente un misterio para siempre.